Muy bien, amigos, vamos a tener este servidor ya prácticamente ponte cómodo. Así es, es un poderosísimo servidor que le vamos a instalar Windows 11 y vamos a probar muchas cosas dentro de él. ¿Correcto? Bueno, aquí podemos ver, dejen, retiro este cable que está estorbando. Bueno, después. Hay que tener ya este servidor conectado a la toma de RJ45 para tener internet. Aquí tenemos más zócalos, sí, en este caso de internet para poder alimentar las máquinas internas, sí. Y pues, pero es importante poner aquí el principal, ¿sale? Acá vamos a conectar ya, enchufar la fuente para que quede bastante bien. Permítanme, estoy solamente una mano, muchachos, está incómodo. ¿Sí? Muy bien, ahí quedó. Ahora sí, vamos a ir del otro lado en un rato. Pónganse cómodos, muchachos, que ahora sí se viene streaming completito y para que lo disfruten ahí en casita con toda la familia, con el perro también, con el Firulais, ¿por qué no? ¿Vale? Y listo, ahí está. Vamos a encender el monitor y vamos a ponernos el tecladillo bien cómodo. También vamos a retirar la tapa principal. ¿Sí? Ahí está, permítanme. Les digo, como estoy en una mano, es algo incómodo. Ahí quedó. Excelente. Muy bien. Aquí pueden ver ya el poderoso PowerAge de R720 de la Dell. Tenemos un puerto VGA, también, bueno, aquí está el sistema de arranque. Y aquí, pues, obviamente tenemos abajo de él una unidad de lectora DVD y los puertos USB para poder meter posteriormente nuestra unidad de boteo. Voy a instalarle Windows 11, muchachos, a este súper poderoso servidor. Voy a instalarle el Windows 11 de mi amigo SMod. Les digo, vamos a ponernos algo creativos, ¿no? Bastante creativos. Ahí está operando ya el sistema. Listo. Y mientras disfrutamos de todo esto, recuerda que pues, puedes obtener esa ISO que ahorita vamos a instalar aquí bien optimizadita y con varias optimizaciones a raíz del sistema y de registro, pues en nuestra comunidad, por favor, métete al grupo de Discord y sin más, ahí está cargando, ya lo pueden ver, completamente todo preparado. Vamos a poner un conteo de 5 minutos mientras va llegando la gente y vamos a ver qué nos prepara este destino con el ordenador y si es posible ponerle Windows 11 y si, a pesar de que es un equipo de antaño y un servidor, pues si lo corre correctamente. ¿Ok? Acompáñenme, chicos. Ponemos conteo de 5 minutos. Ve invitando a los amigos. We got a
Perfectísimo, amigos. Pues ya estamos aquí cargando todo esto. No vamos a perder ningún ángulo. Luego que inicie esta pantalla hay que presionar F11 para poder preiniciar o iniciar las configuraciones. ¿Vale? Ahí vamos a esperar un poco. ¿Sí? Vamos a ver todas las dudas hasta el final de este directo. La verdad es que es la primera vez que toco este tipo de servidores. De hecho, se los comentaba la vez pasada que se nos fue la luz y no pudimos continuar con este equipo. Como solamente estoy prácticamente ahorita solo, me va a ser difícil leer el chat ahorita. Y bueno, entonces mejor lo hacemos todo de lleno, lo hacemos poco a poquito y posteriormente vamos a ir checando ahí algunas partes. ¿De acuerdo? Sí, ahí está iniciando ya los servicios. Vean, ahí está. Que se me mueve la mano, muchachos. Me tiembla. Ok, está cargando una parte de abajo. Y no sé que también vaya tan desfasado prácticamente el video con mi voz, porque estamos a dos cámaras y el micrófono lo tengo de la parte de atrás. Entonces, listo. Miren, aquí ya tenemos lo que es la parte del sistema del BIOS. Ahí es lo que primero vamos a hacer. Vamos a configurar la parte de iDRAC Settings para podernos conectar remotamente y poderlo ver mejor nítidamente desde nuestra máquina física. Vamos a ir a la parte de Network. Dentro de aquí no mueves nada, ahora sí que no le hagas caso. Normalmente este tipo de servidores cuando vienen en blanco o cuando apenas los vas a preparar, vienen así por defecto, ¿sí? O checa que esta configuración sea exactamente como la estoy dejando por el momento, ¿vale? No vamos a mover nada más, solamente lo que nos interesa, ¿ok? Vámonos a la parte de abajo, que nos viene siendo lo que es la configuración del entorno de la IPv4, ¿vale? Con el DHCP. Vamos a habilitar completamente esto, que nos dé una conexión de una IP dinámica, que lo ideal una vez que esto lo pongamos en marcha sería que quedara de una forma estática, pero ahorita por fines prácticos y de ratón de laboratorio, y que vamos a hacer porque obviamente no vamos a dejar este servidor con Windows 11, solamente es por ser curiosos, ¿sale? Esto tendría que ir obviamente con un Windows Server o un Linux Server, ¿no? Pero bueno, vamos a ser curiosos con esta parte. Y aquí vamos a hacer el DHCP que sea de una forma dinámica para que nos entregue una IP de forma automática de nuestro router sin ningún problema y pueda conectar. Vamos a guardar los cambios. Ahí está, los guardamos. Vamos a dar aquí un clic en OK. Ya están guardados. Listo. Vamos a decirle que sí, que reinicie para que guarde lo que acabamos de realizar. ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos a esperar un poco más. Esto lo voy a dejar aquí ya fijo. Ahí. Se me cae, muchachos, la cámara se me cae. Miren, ahí está iniciando. Vale, vamos a esperar a que esto entre perfectamente. Ok. Tenemos aquí 3 terabytes con 200 gigas. ¿Sí? Ahí está viendo. Voy a presionar luego. Miren, F10 ahora. Ahí está. Voy a presionar F10. Sí. Listo, F10. Para poder iniciar directamente a la consola que teníamos previamente. ¿Vale? Ahí lo están viendo, F10. Ahí vamos a esperar un poco a que nuevamente nos cargue todos los servicios de nuestro equipo. La parte de abajo se ve la carga, ¿sí?, que estaba llevando. Listo, entramos. ¿Ya vieron? Aquí está, ya configuradito, sin problemas. Ahora sí, vámonos a nuestro ordenador. Conectemos, muchachos. Muy bien, amigos. Una vez que ya tenemos nuestro servidor en marcha, prácticamente lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vas a apoyarte de otro computador remotamente que esté conectado a tu misma área local. Voy a irme directamente a lo que es mi navegador y voy a ir directamente a mi router para saber qué IP es el que tiene directamente ahorita mi servidor. Voy a escribir... En mi caso, 192.168.100.1. Doy Enter. Y aquí voy a escribir mis credenciales de mi router. Hacemos el login. Y vamos directamente a la parte de usar Device Information. Aquí directamente nos va a aparecer dónde está nuestro servidor y cuál IP le ha asignado por el DHCP. Aquí está mi iDRAC. Sale y esta es la IP donde yo tengo que acceder. Voy a darle un clic derecho, voy a copiar. Y voy directamente al navegador y de ahí voy directamente a esta IP. Oh, sale. Antes de entrar, también vamos a auxiliarnos inmediatamente, abrir otra pestaña más y vamos a escribir lo que es el navegador Java. Vamos a dar un Enter y vamos a tener que descargarle ya que utiliza este tipo de repositorios. Vamos a descargar Java gratuita. Vamos a aceptar.
y vamos a instalar directamente nuestro Java. Vamos a decirle que sí. Voy a minimizar. Ahí está. Vamos a darle en instalar y esperamos a que se instale nuestro Java. Listo. Ya está. Cerramos. Una vez que instala Java, ahora sí también vamos a auxiliarnos de otra aplicación más, Notepad, más. Sí, vamos a descargarla ya que vamos a estar utilizando para configurar ciertas cositas de nuestro servidor de Dell. Ok, vamos a descargar la última versión. Descargamos. Y ejecutamos. Cerramos. Decimos que sí. Cerramos. Minimizamos. Ok. Siguiente. Aceptar. Siguiente. Siguiente. E instalar. Listo, ya está. Y quitamos, terminamos. Por último, mis queridos amigos, nos vamos a ir directamente a la parte de lo que es Java configuración. Vámonos a inicio, vamos a buscar nuestro Java como tal, o en el buscador como tal ponemos Java, configurar Java. Dentro de aquí nos va a aparecer esta pestaña. Vámonos a la parte de seguridad y vamos a dar de alta dos IPs importantes. Vamos a agregar lo que es la parte de los sitios, agregamos y ahí vamos a agregar lo que viene siendo esta IP del servidor. Clic derecho, copiar. Control V, agregamos y también Control V y vamos a agregarla con directamente el puerto que nos da por defecto nuestro servidor Dell. Con la misma IP que se estableció, dos puntos y el puerto es el 443, sale por defecto. Muy bien, listo, ya está. Damos en aceptar, aceptar. Muy bien, una vez que tenemos esto configurado, ahora sí nos vamos a lo que es nuevamente al navegador, configuración avanzada. Damos un clic en acceder al sitio y aquí nos va a pedir las credenciales de acceso. Normalmente cuando está nuevo tu servidor o no tiene ningún acceso, está limpio, está en blanco, aquí el nombre de usuario es root y la contraseña es Calvin. ¿Sale? Vamos a darle un clic derecho, pegar, ¿sí? Dominio, está ahí drag y enviar. Ahí está verificando. Y nos va a pedir que obviamente ya cambiemos la contraseña por una más segura. En mi caso ahorita lo voy a saltar, voy a darle un clic aquí. Pero en tu caso si quieres ya configurarlo, hazlo sin ningún problema. Damos en continuar. Y ahí ya cargó todo lo que tenemos dentro de nuestro servidor. De aquí pues obviamente tenemos la parte de registros, alimentación térmico, consola virtual, alertas, configuración, solución de problemas, licencias, configuración del hardware, entre otras cositas. Bueno, aquí lo que nos interesa ya es ver la parte remota, ¿no? Directamente una vez que ya tenemos la vista previa de la consola y tenemos ya todo configurado, damos un clic en iniciar, nos va a descargar un archivo, le damos en descargar, damos un clic aquí en él y vemos que hay un problema a la hora de iniciar esta aplicación. No te preocupes, hay una solución. ¿Sí? Si le vas a dar en detalles, pues obviamente no nos da ninguna excepción, pero no hay problema, le damos en cerrar. Le damos en aceptar y solucionemos el inconveniente. Muy bien amigos, una vez realmente ya instalado todo lo que hicimos en Chrome, hay bastantes videos que he visto pero ninguno ha dado la solución concreta. Yo encontré una y es que vamos a utilizar el decadente pues Internet Explorer. ¿Sale? Dentro de aquí, pues vamos a redirigirnos a nuestro servidor Dell. Sí, va a ser el 192.129. Le decimos que sí, que no hay ningún problema. Ahí nos va a pedir las credenciales, ya lo sabes, root y la contraseña que tú le hayas puesto. Una vez dentro del servidor, pues prácticamente ya nada más paramos a que nos dé la vista previa. Le damos en iniciar. Ahí está. Vamos a esperar, vamos a darle en instalar lo que viene siendo el complemento. Le decimos que sí, minimizamos, conectando con el servidor de la consola. Aquí dice que tenemos ciertos motivos, no se encontró ningún certificado de confianza, no te preocupes, le damos en ejecutar. Y ya tenemos directamente lo que estamos viendo en nuestro servidor. ¿Sale?
Muy bien, amigos. Llegados a este punto, pues ya vemos que podemos hacer bastantes, pero bastantes cosas. Ok, lo que voy a realizar aquí, pues ya es irnos directamente a un exit. Sí, vamos a darle aquí a exit, a ver si nos deja. Ok, para que se reinicie nuestro servidor. Sale, aquí le vamos a dar en yes y se va a reiniciar en cualquier momento. ¿Qué pasa? Hasta aquí ya lo logramos porque lo que quiero realizar es instalar Windows 11. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle aquí en yes. Inmediatamente vamos a ver algunos grupos de configuración. Para eso tenemos que entrar a la BIOS. ¿Vale? Entonces primero vamos a entrar a la BIOS y luego vamos a incluir lo que es nuestra USB con Windows 11. Muy bien, vamos a darle en yes. Ahí se va a reiniciar. Ahí está. Y vamos a presionar inmediatamente en cuanto se reinicie para poder ver la BIOS. Ahí voy a esperar que se inicie inmediatamente el servidor y vamos a presionar inmediatamente ya cuando nos desglose el control R para iniciar con los grupos de las particiones. Inmediatamente aquí es donde queríamos llegar. Si te das cuenta, dentro de este menú, se está viendo directamente también la cámara, es donde vamos a poder formar RAID en el servidor, porque obviamente está preparado para eso. Obviamente en otro video más adelante, más detallado, te voy a explicar cómo funcionan los diferentes tipos de RAID. Ya vamos a empezar a hacer este tipo de documentación, si es que les agrada. Aquí tenemos ya diferentes grupos. Tenemos lo que viene siendo el grupo 0 de RAID 0 y el grupo 1 de RAID 0. Cada uno tiene obviamente un disco habilitado, pero por lo cual ahorita vamos a eliminar todo por completo, ¿vale? Para poder integrar nuestro Windows 11. Aquí, si te das cuenta, para poder eliminar y entrar a cada menú de lo que tenemos, tenemos que presionar F2, ¿sí? Para ver qué es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a eliminar por completamente todo, ¿sí? Tanto los grupos, F2... y vamos a eliminar el grupo tal cual, ¿sale? Decimos en yes, ya se eliminó el grupo, vamos a la parte de acá, F2 y eliminar completamente el grupo. Listo, aquí ya está completamente unificado. Una vez que eliminamos los dos grupos, si te das cuenta tenemos diferentes discos. Tenemos lo que viene siendo un disco de casi 1 TB con 200 GB. Tenemos otros de 300, que obviamente el sistema va a ocupar ciertos tantos, ¿no? Para hacer cada operación tenemos que presionar F2 y obviamente el refresh. El refresh o la actualización de la BIOS tenemos que hacerlo con F5. ¿Sí? Para ver que todo esté perfectamente. Muy bien. Ahora, dentro de aquí vamos a crear un grupo, ¿de acuerdo? Vamos a crear un grupo, crear nuevo grupo virtual, vamos a darle un enter y vamos a seleccionar en qué disco queremos instalar nuestro sistema. Podemos habilitar todos los discos como solamente uno. El que me interesa voy a activar el de 1 TB, ¿de acuerdo? El más grande. Y voy a ponerlo en un RAID 0, porque aquí podemos escoger moviéndonos con tabulador y las teclas de redireccionamiento, las flechas del teclado, para poder hacer diferentes modos de RAID. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. Pero esto lo vamos a explicar, como dije, en otro video. Muy bien, vamos a dejar el RAID 0. Vamos a seleccionar con la barra espaciadora nuestro disco que queremos en este caso montar, que va a ser el del terabyte. Y con tabulador, ahora nos vamos directamente a ponerle un nombre. Aquí le vamos a poner un nombre que diga Omicron. ¿Sí? Que lo identifique que estamos obviamente en el canal, ¿no? O sistema, o como tú quieras nombrarle. Normalmente tendría que ser el nombre del sistema, pero como este es práctico, ya está. Vamos a darle un enter o un tabulador, ¿sí? Y vamos ahí a darle lo que viene siendo un OK con enter. Aquí nos está recomendando que creemos más particiones o que agreguemos más particiones para poder obviamente hacer un respaldo de nuestra información. Pero esto es solamente con fines prácticos y solamente de ratón de laboratorio. Vamos a darle un OK, que no hay ningún problema. Ya está habilitado, ya está hecho. Y una vez que está creado nuestro disco, nuevamente vamos a posicionarlos directamente donde dice aquí Omicron. Y vamos a presionar lo que es F2.
y vamos a decir que se inicialice, ¿sí? Vamos aquí a darle en este caso con las barras de las flechas del teclado. Vamos a abrirla, este menú, y vamos a decir que se inicie de una forma rápida, fast. Porque si le decimos que se inicie ahorita de una forma pues normal, lo va a tardar bastante. Vamos a decirle que sea rápido, fast. Vamos ahí a darle un enter. Le decimos en yes. Dice que ya se completó. Le damos en ok. Y perfecto. Ya tenemos ahora sí para poder arrancar nuestro Windows 11 sin ningún inconveniente. Muy bien. Para esto, entonces vamos ya a salir. Y ahora sí voy a ir inyectando lo que viene siendo nuestra USB. Sí. Ahí está la USB. Mientras se va reiniciando, lo voy a colocar de este lado. Ahí está colocada la USB. Mientras se está reiniciando nuestro servidor. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a esperar un poquito. Y aquí mandamos la orden de control al suprimir. Ahí presionamos luego F11 y esperamos a que cargue y nos dé el menú para poder hacer el booteo. Aquí vamos a ponerle lo que viene siendo lo que es el BIOS Boot Menú. Y listo, ya estamos. Y aquí, en la parte de lo que es Hard Disk, ya nos va a desglosar tanto lo que viene siendo el disco que acabamos de integrar, como también la parte de la USB donde queremos bootear. ¿De acuerdo? Ahí le vamos a dar un Enter. Excelente. Y bienvenido al proyecto Enigma. Aquí vamos a darle el español de México de toda la vida. Siguiente. Instalar ahora. Le damos no tengo clave de producto. Aceptamos términos de licencia. Siguiente. Avanzado. Y epale. Siguiente. Perfecto, mis amigos, ya está el sistema instalado. Igual, si queremos ver bien todas las configuraciones, voy a darle un clic derecho aquí, voy a irme a la parte de administrador de dispositivos. A ver qué driver nos hace falta, yo creo que van a ser bastantes. Al parecer no. Ok, controladores de red, perfecto. Vámonos directamente a lo que es la parte de información del sistema. Muy bien. Ahí está. 24 GB, Intel Xeon. Sí, de hecho aquí lo dice. Voy a minimizar. Voy a cerrar. Y vamos. Bueno, vamos a personalizar esto. Vamos a personalizarlo. Personalizar. Que no nos mate la pupila, por favor. Y cerramos. Muy bien, nos faltan aquí lo que viene siendo estos drivers. Vamos a ver. En este caso, también la parte de los cores. ¡Wow! Vean qué belleza. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hilos. 12 núcleos, 24 hilos, poderosísimos muchachos, con lo que viene siendo las 24 GB de memoria RAM.
¿Sí? Ahí está. Objetivo logrado. La verdad es que sí. Bueno, pues amigos, hasta aquí voy a terminar este video y voy a hacer uno secundario, pero ahora para podernos meter remotamente y ver qué tal va en la parte de los juegos y también terminar de configurar la gráfica.